Hello. How are you today? Hola, ¿cómo están? Hello. Can you hear me? ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Okay, hello. ¿Cómo están ahora? ¿Qué tal el día? ¿Cómo está? ¿Cómo la pasaron? Good night, teacher. Hello, good evening. How are you today? Ya un poquito mejor. Yo le comentaba del accidente que tuve. Perfecto. Ya hay un poquito de recuperación, pero gracias a Dios ya en casa. Gracias a Dios, porque todo lo que me contó, híjole. Pero gracias a Sí, Dios que ya mire. está mejor. Sí, gracias a Dios ese no pasó a más, pero sí el susto, ¿verdad? Y la imposibilidad del movimiento, que ese sí es. Fue un poquito difícil, no le miento, teacher. Sí, me imagino. Cuánto lo siento, todo lo que le pasó, pero gracias a Dios que ya está bien. Sí, y todo pasa por algo. Sí, hoy ya va a tener más Así es. cuidado. Está Hoy no, hoy sí. bien, pero qué me Hoy alegra sí. escucharlo. Bueno, muy amable, teacher. Okay, Thanks. welcome back to your English class. Thanks, teacher. Okay. Okay, everybody, hello. How are you today? How are you? How is everything? ¿Cómo está todo? ¿Está lloviendo en sus lados? ¿Está caliente? ¿Está fresco? ¿Qué tal todo por ahí? Ajá, cuéntenme. Ajá. Hi. Good Hello. evening. Good evening. Welcome back. Thank you for. Teacher, una pregunta. Mande. ¿Cómo hago para llegar a inglés online? Inglés corporativo. Donde van a entregar Los diplomas. los ajá. ¿De dónde Viniendo de aquí viene? de San Vicente, de Oriente. Quiero ver, va a venir por el lado de la terminal de Oriente, ¿verdad? Oriente. Ajá. De ahí sí no sé qué bus tendría que tomar para llegar a San Salvador, al centro de San Salvador. Vale, pero ya en el centro, ¿qué ruta me lleva hasta ahí ese lugar? Fíjense que yo sé que la 52 creo que llega por esa zona. Pero esa es la 52, donde yo he tomado esa ruta de bus, es en El Salvador del Mundo. No sé si alguien más conoce cómo llegar para que nos ubique. Teacher, yo creo que ahí por la zona de la ex terminal de Oriente pasa la 52. Bueno. Pero no recuerdo si es la que va para hotel. Eso sí no recuerdo, porque hay una que va para hotel y otra para paseo. Sí, tiene que ser la que va para hotel, ¿verdad? Sí, Ajá. debería de ser esa, ¿verdad? Sí. Y ya tendría que preguntar, no sé qué parada, le voy a preguntar algún técnico mañana que nos dé la ubicación bien
¿Y mañana a qué horas piensa venir? El jueves pienso ir en la mañana. Va, entonces déjeme averiguar mañana las posibles rutas que llegan por esa zona, porque ahí sí desconozco. Yo solo usaba la 101B y toda esa. Uh-huh. Ajá, pero... Ah, está bien. Va. Gracias. De nada. E incluso ya les voy a escribir para que me respondan mañana. Sí, porque yo les escribí y no me contestaron. Sí, es que han de pasar ocupados. Pero sí, yo ahorita les voy a ver cómo le hago para que mañana me den la información. Ok. Thank you. You're welcome. ¿Alguna pregunta más? Ajá. ¿Ninguna? Ajá. No sé si les mandaron también una información a su WhatsApp con respecto a que tienen que enviar sus documentos en un solo PDF. Sí, teacher, ya lo recibimos. Ok. Creo que tienen hasta, déjenme ver, el 26 creo que tienen. El lunes creo que tienes para enviar esa información para poder guardar sus cupos. Si no mal recuerdo, permítanme. Teacher, una consulta. Mande. Y en este caso, digamos, cuando uno manda esta información para la continuidad del curso, digamos, usted sería siempre nuestra teacher. Fíjese que no estoy muy segura porque a veces nos rotan, ¿verdad? Con los módulos, pero no sabría decirle. Ok, teacher, thanks. You're welcome. Sí, hasta el 26 tienen para poder enviar su documentación al correo que ahí les compartieron, que es soporte@inglescorporativo.net. Un solo archivo, do y need, y la ficha de inscripción. Para reservar el cupo, ¿verdad? Así que por favor envíenos o traten de enviarlos lo más pronto posible. Y no sé si les mandaron un enlace para poder evaluar a su facilitador. En este caso, facilitador. Ah. Así es, teacher. Ok. Yes, teacher. Conocen mi nombre completo porque ahí creo que les preguntan el nombre, creo. Ahí nos pedía su nombre completo. Pero solo una Karen aparecía. Así pues deduje sí. Que era usted. Exacto. Yo así deduje también. Perfecto. Solo una hay, dije, ya se va a poner. Ah, está bueno, eso está bueno, dijo. Está bien. Teacher. Mande. Yo me acordé que era usted porque se llama Natalia. Yes. Igual a mí. Sola tocaya. Excelente, muchísimas gracias y por favor traten de enviar lo más pronto posible los documentos para que puedan guardar el cupo, ¿verdad? Y continúen con el proceso de las becas con INSAFOR. Ok, thank you. Ok, so we're going to start with the class, but before that, how was your day? How do you feel? ¿Cómo se siente antes de empezar la clase? Cuénteme. ¿Se encuentra bien? Very good. Algo cansadito. Ok. Very good and tired. A little bit tired. Ok. That's great. Excellent. So now we are going to start with the class. So today is Tuesday, April 20th. Yes. Remember the pronunciation with this. That is going to be 20th. Ok. 2021. So we're going to review the simple past. We're going to practice and about the
how we are going to do in in positive, negative, and question the simple sentences, the simple questions, but in past. Yes, I would like you, if you have any question, please let me know about the different statements that we were studying already about the simple past. Okay, so we're going to read our agenda. We already have the grading. We're going to have a review about the yesterday class. The topic that we're going to do or develop this day is going to be a short review about the simple past, regular and irregular verbs. And also we're going to discuss something about the questions. Yes, we're going to practice, do a lot of practice, because I was checking about the different homework or images that you sent me already about the homework. And you have a little bit a mistake. Yeah, mistake, because you're using the auxiliary with the verb in the same, at the same time, but in positive. Yes, so that's why we're going to have the that review, and you are going to practice a lot. And we also, the person that not practicing the platform already, please do it, because that is very important to you, practice every single day. Okay, so we have the general objective for today. The students will be able to review and practice the simple past and do some reading in past. Okay, so today we're going to do some readings that I saw or I read already in the book. So we have three readings over there, and also I bring you another one. So that is the things that we're going to do today, and that was my participation to talk. Yes, so now that is your turn to start talking about what we were discussing yesterday. Okay, ahora es el tiempo de ustedes. Yo ya platiqué mucho. Así que ahorita les toca refrescarme y refrescar a sus compañeros con respecto a las clases que, a la clase que tuvimos el día de ayer. ¿Qué se recuerda que estuvimos viendo? Ajá. Mario Adolfo, lo veo bien concentrado. Cuéntenme, ¿qué vimos ayer? Si me está hablando, está bien emocionado con el micrófono apagado. Ya vio cómo lo dice, participar. Me pasa eso seguido. Yo sé, la costumbre. Vimos lo que las actividades que hicimos un día anterior. Uh-huh. Ok, ¿cuáles fueron esas actividades? Me levanté temprano para ir a trabajar, pero working, no, ya me olvidó, como dice. Vamos a ver, ¿quién le va a ayudar? Le va a ayudar Adriana, le va a ayudar, la veo con ganas de platicar. También la conversación. Ok. Simple past. Ok, no. We were discussing about the simple past. What else? Son las preguntas de... Las preguntas de sí. Yes, no. Okay. Excellent. Jesús, tell us an example. Did you go to sleep yesterday or last night? Okay. Excellent. That was a question. So the answer is going to be Miguel Alexander.
The question about Jesus did a question right now. So you are going to answer that question. ¿Cómo era la pregunta? Jesus, would you please repeat it again? Did you go to sleep last night? Tendría que responder con did. Yes. Es una pregunta solo de yes, no, o la puede hacer larga. Yes, I did. Okay. Excellent. Easy. Okay. Rodolfo López, give me an example about simple sentences in positive. Está en mute. Rodolfo, enciende el micrófono. Rodolfo. Vaya, no encontró el micrófono, Rodolfo. Ok, Liborio, help us. Simple, primitiva, dice, ¿verdad? Ajá. Ok. I did go to the beach. I did go to the beach. Ok, veamos ahí qué nos pasó. Cuando vamos a hacer una afirmativa, ¿cómo la vamos okay. a hacer? Ajá. Es tiempo pasado, ¿verdad? Sí. Usted me okay. dijo, I did. Ajá, I did. Go to the beach. Yo fui a la playa. I did go to. Ajá, go to, ajá, ok. ¿Así me dijo? Sí, beach. Va, veamos. Yo fui a la playa. Vaya, ¿cómo dice la estructura? Vamos a ver si se recuerda. Vamos a utilizar primero el subject. Yes. Yes. Plus. Ajá. Verb. Yes. And okay. past. Yes. Simple paso. Yes. Plus. Complement. Okay. Entonces, ¿qué está de más ahí? Sí. O sea que sería so, I went. Ajá. I went to the beach. Yes. So, entonces, en este caso, sería I went to the beach. Okay. Yes. I went. Aquí, esta nos puede servir como para este ejemplo. Lo vamos a quitar de ahí y lo vamos a poner subject plus. Uh-huh. What do you think? Auxiliar era el que había. Ok. Auxiliar. Plus. Ajá. Verb. Not. Plus. Not. Ajá. Verb. En este caso verb. Sería. Base. Form. Yes. Plus. Complement. Ok. Ok. Ya ve, aquí solo nos okay, falta okay. el
Not. Not. ¿Se recuerdan que ayer estuvimos hablando de tres formas de cómo vamos a pronunciar los verbos, pero regulares? Yes. Ok, entonces para eso es que nos sirve esa regla, ¿verdad? La pronunciación de los verbos en pasado, pero regulares. Okay. Ok, si la tarea que hicieron, la hicieron la positiva así, por favor, corríjanla. Ok. Excellent. I don't know if you have any question. Aquí le voy a poner afirmativo. Affirmative. And this one. Negative. Ajá, ¿ya ven la diferencia? Easy. Okay. Ok, good. No sé si van a copiar eso. Recuerden que el auxiliar, se lo voy a anotar aquí, espérenme. A ver, voy a sacar una más. Entonces, teacher. Mande. Voy a copiar, teacher. Perfecto. Vaya, aquí les voy a anotar esto. Se los voy a poner en español, aunque no tendría que hacerlo, pero quiero que les quede claro. El auxiliar. Did lo vamos a utilizar solamente para realizar, o si quieren se los mando. Ok. Para realizar, miren, me faltó la U. Auxiliar did lo vamos a utilizar solamente para realizar preguntas en pasado y oraciones en negativo. ¿Yes? Ejemplos. Y ya ponemos, se lo voy a quitar de acá y le voy a bajar este. Uy. Vaya. Ah, sí. No sé si hoy sí me comprenden más. Vaya. No sé si tienen, pero esta es positiva. Uy. Ajá, positiva. Entonces aquí la vamos a poner. La vamos a quitar de acá. Y la vamos a poner aquí. ¿Cómo sería? Auxiliar. Ajá. ¿Qué más? Subject. Ajá, ok. ¿Qué más? Verb. Verb. Base form. Verbo, okay. En su forma original. Perfect. Complemento. Ok. Complement. And don't forget to use the question mark. Ok. Did you go to the beach yesterday? Okay. Did you go to the beach yesterday? Okay, I don't know if you have any other question about this. Hey, me encuentro las comitas. Ajá, no. Okay, good, excellent. So yesterday we were discussing about this thing, how we're going to use in positive
and also in negative, right? And, ah, aquí quizás se han de haber confundido con este ejemplo, que dice, I did my homework. Pero en este caso, en este ejemplo, está diciendo que hizo su tarea. I did my homework. Recuerden que el did es un verbo y también es el auxiliar que se ocupa en el pasado. Ok, so aquí dice, hice mi tarea. Yes. Yes. No sé si me comprenden. Yes, teacher. Okay, excellent. Okay, also, yes, teacher. Yes, yes, yes. O sea que cuando está haciendo la oración y lleva did, pero no lleva otro verbo, significa que ese estaría fungiendo como el verbo. Uh-huh. En este y caso, si lleva otro verbo, entonces ese fuera auxiliar. Ajá, es auxiliar. Es como utilizamos acá. Uh-huh. Ahí go sería el verbo y did sería auxiliar. Ajá, es como que dijera ajá, también. Y... I didn't do my homework. Aquí el did me está sirviendo como auxiliar en negativo. En negativo. Ajá. Ajá. Entonces usted está diciendo como no hice mi tarea. Uh-huh. Pero ¿por qué lleva el verbo do aparte del did? Yes. Uh-huh. Ok. Perfect. Thanks. You're welcome. Ok. Another one. I. Ajá. I traveled to San Salvador. I traveled to San Salvador. Last week. Uy. ¿Cuál es la pronunciación de este? Traveled. Okay. Excellent. ¿Cómo van con esos verbos? Les mandé un listado de verbos. Ok, empiecen a practicar los verbos que más se utilizan, así como beber. Beber es el verbo drink. Y tomar, así como tomar algo, es take. Talk. Ajá, took, thank you. Okay. Yes. Uh-huh. Go. Went. Have. Okay. Play. Play. Okay, good. Ay, eso voy a hacer un día. Verbos les voy a preguntar. Bueno. Son los que no se puede, teacher. Son los que más nos cuestan, teacher. No, no se puede porque usted dice que lo va a hacer un día y la clase la tenemos la noche. Ay, qué muchachito. Ah, pues, lo voy a hacer una noche. Excelente. Ah, entonces, sí. Gracias. Ok. Au, me acabo de golpear. Ay, ay, ay. Vaya. Lo voy a hacer como el 28 terminamos ya. Quiero ver. Prepárense para el 27. Quiero ver qué día es 27. Tal vez no se me olvide. Si se me olvida, ya la hicieron, pero no creo. Es el martes. Ah, terminamos miércoles. De la próxima semana estamos finalizando. Entonces, sí, para el 27. Ah, aquí lo voy a poner, agregar evento, dice en el calendario. Verbs in the past. Va, ya lo agregué. Ay, sí, ya no se me olvida. Okay. I don't know if you have any question about how we're going to use the past with the affirmative, negative, and question.
No. Are you sure? Norma, claro. Perdón, teacher. Ay, que por eso le pregunté. Porque no, es que me distrajeron del trabajo, lo siento. Me están pidiendo una razón de los exámenes de hoy. Perdón, sí, teacher. Distraída estaba. Por eso le pregunté. Pero eso mentira. Lo sabes. Perdón, no, mentiras, mentiras, mentiras. No, que si tiene alguna pregunta. No, teacher, respecto a eso, no. Solo, bueno, quizás asumir el comentario que hizo. Hace un momento mencionó que solo con verbos regulares se va a utilizar la forma did, algo así, o did. No. No sé si escuché mal. La forma, vaya. Los verbos regulares, los voy a hacer acá. Ok, los verbos irregulares son todos aquellos que terminan con ed, ¿verdad? Played, loved, yes, todos esos. Son regulares. ¿Se recuerdan de eso? Sí, sí. Ok, va. Los que son irregulares, a ver, se lo voy a poner aparte. Este es regular. Regular verb. Y los irregulares son todos aquellos que cambian por completo. Yes. Irregular verbs. Yes, en este caso sería went. Ajá. ¿Cuál otro? Get. Sorry. Get. De cómo. Get. Hey. Get. 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 ¿Así? Go. Can. Cool. Hot. Hey. Ok. Todo eso, ¿verdad? Ya lo están aprendiendo. Excelente, ok. Los regulares son los que utilizan ed, todos. Y los irregulares son los que cambian. Porque si ustedes ponen go, si se fijan, went, yes, went. Take. Take, took. Ok, take, took. Este es can, yes. Y es cool, pero este no es un verbo, sino que este es un modal verb. Ese es otro tema que más adelante lo vamos a estar viendo. Ok, pero se los puse porque me lo dijeron en pasado. Vaya, usted puede utilizar en pasado cualquiera de los dos, puede ser regular o irregular. Yes, you're going to do like, for example, I went to the English class. English class. Yes, English with capital letter. And I played the guitar. Yes, cualquiera de los dos puede utilizar. Solo que el did lo va a utilizar solo, como les estaba diciendo, para preguntas y para negativos. ¿Yes? Solo para eso. No sé si está un poquito más claro. Yes, teacher. Excelente. Por eso le preguntaba, porque fue el comentario que escuché en la introducción, entonces me quedé si estaban malas mis oraciones o qué, pero gracias por la aclaración. Ah, yo sé, la oración fue como este, que le habíamos puesto así, en una afirmativa. Esto, así, I didn't go. Pero en I didn't go no se puede en una afirmativa, porque el auxiliar solo lo vamos a utilizar, como ya les dije, con negativos y preguntas. Okay. Por eso hice la epígrafe, ¿verdad? Que solamente, ajá, era lo de preguntas y lo de negativos, y aquí lo noté. Perfecto. Sí, sí, sí. You're welcome. Ya no me voy a distraer para que no me pregunte. casualidad la mía, que dije, Norma. No, pero aquí está, siempre estoy pendiente. Ok, perfecto. So,
I will stop to share my short presentation right now, and I will pass the first time to the tenors. Okay, so cuando escuchen su bello y hermoso nombre, me dicen, I'm here, oh, teacher, okay. Okay, just give me a second. Just give me a second. I'm looking for this. Just give me a second. Okay, so Adriana Guadalupe. Present. Thank you. Jesús Antonio. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Graciela. Jorge Alexis. Jorge Alexis. José Ismael. I'm here, teacher. Okay. Jocelyn Madaí. I'm here. Thank you. Juan Carlos Menéndez. I'm here, teacher. Thank you. Juan Fernando Díaz. Present, teacher. Thank you. Carla Maricela. Present, teacher. Thank you. Carla Paola. I'm here. Thank you. Catherine Abigail. Present. Thank you. Catherine Giselle. Catherine Giselle. Kenia Yamilet. Present, teacher. Thank you. Kenny Yamilet. Liborio Adiel. Present, teacher. Thank you. Lorena Yamilet. Here, teacher. Bye, ahí sí la mencioné. Okay, thank you. Okay. Mario Adolfo. Mario present, Adolfo. Teacher. Thank you. Maybelline Dariana. Present. Thank you. Miguel Alexander. Present. Thank you. Miguel Ángel. Present. Thank you. Natalia Inés. Present. Thank you. Nelson Javier. Present. Thank you. Norma Enríquez. Present. Thank you. Oscar Salvador. Raquel. Present, teacher. Thank you, Oscar. Raquel Beatriz. Present. Thank you. Rodolfo López. Rosenberg. Rosenberg. Armando. Rosenberg. Present, teacher. Thank you. Rosemary Janet. Present, teacher. Thank you. Roxana Melissa. Present, teacher. Thank you. Stephanie Lisette. Present. Thank you. ¿Los mencioné a todos? Yes. Okay. Excellent. Perfect. Okay. Teacher, so, another question. Yes. Fíjese que yo quería llenar la solicitud nueva para enviarla. Sí. Pero me pide allí que a qué módulo voy a ir ya. Entonces, estamos en el 3, ¿va? Al 4. O sea, sería módulo 4 de principiante. Ajá. Porque fíjate que cuando llené la encuesta no me salía el 4. ¿Cuál le salía el 3? No, me salía intermedio, no sé qué. Después del 3 pasaba intermedio. Wow. De pronto quiero saber yo. Según la reunión que hicieron al principio, después del módulo 3 pasamos al módulo intermedio, que serían otros 3 módulos. Ah. Pero creo que es pre-intermedio. 3 módulos por... Pre-intermedio. 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 Excellent. Okay. Okay, thank you.
Okay, so we're going to continue with my short presentation that we're going to continue with the new topic that we're going to discuss today, but is something a little bit review about the things that we already did. Okay, so what we're going to do right now, I don't know if you did this activity in the platform. No sé si esta actividad está en la plataforma. ¿La hicieron o no? Yes, no. No, no está en la plataforma esa actividad, teacher. Vaya, qué bueno. Entonces. Está en el manual. Está en el manual, perfecto. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahorita? No, ahorita no. Va a ser su tarea del día de mañana. ¿Se recuerdan que ya habían inventado unas historias con una cosa similar a esta? ¿Se recuerdan? Yes. No. Bueno, la cosa es que les va a quedar de tarea de inventarse de qué creen ustedes que estuvo hablando y le agregan lo que dice acá. Si dice stay home, saw movies, went bike riding, studied, visited his brother. Entonces se van a inventar una historia con respecto a cada uno de ellos. No sé si me comprende. Van a ser cuatro, como que son cuatro conversaciones. No, si ustedes quieren. Parecidas hacen... las que están en la plataforma. Ajá, parecidas. Parecidas a las que están en la plataforma. Sí. Ok. Yo quiero que practiquen la escritura y también que se imaginen muchas historias. Ok. Si le falta una palabra que no saben cómo se dice, entonces ahí la buscan en el diccionario, en algún traductor en internet y ahí convierten sus historias. Yes. Okay. So, after that, remember, this is homework. Se lo voy a poner aquí. Uy, ¿qué hice? Homework. Homework. Va. Ahí les queda. Homework. Okay, so word power, summer activities. Find two words from the list that go with each verb in the chart, then listen and check. Okay, what do you think about this? ¿Hicieron esta actividad en su libro? Yes. Okay, give me your examples. Have fun. Have fun. Okay. Fun. Yes. A la par sería a picnic. Have picnic. Okay. Continue. Meet new people. Okay. Old friend. Okay. Y sería play, tennis, volleyball. Ok. Sí, a movie, a play. Ok. And take a class, picture. Wow. Thank you. Good job. Excellent. Espérame que no encuentro las emojis o reactions. Ok, ahí está. Yay! Thank you, Carla, Marisela. Ok, so we have here this other activity that pair work. Check six things to ask your partner, then ask and answer questions. Ok, veamos, necesito
cuatro voluntarios o dos voluntarios por ahorita. Que vaya a hacer preguntas y que alguien conteste usando estas cosas de acá. Veamos, ¿quién está descuidado? No, no es que estén descuidados. Miguel Ángel y Jesús. Ok. Ok, Jesús, usted va a responder las preguntas que le va a hacer Miguel Ángel. Entonces, no importa si estoy hablando de él. Utilizando did you. Yes. Did you. Ajá. Si vas a hablar solamente de una cosa, no puedo usar. Did you go anywhere interesting? Pero aquí estamos hablando de cosas de cantidad. Yes, I did. Ok, ahora hágale otra, pero Jesús va a responder con respuesta larga. Ok. Did you buy anything interesting? Yes, I buy... motorcycle last summer. Okay, thank you for your participation. Okay, I need two more volunteers. Juan Fernando, lo veo con ganas de participar. Okay, now you're going to answer the questions that Juan Carlos Menéndez le va a hacer. Play any game? Did you play any game? Last summer, pregunta. Did you play any games last summer? Yes, I did. Hoy más larga. Pregúntele otra. La última. Did you read any book last summer? Yes, I read any book last summer. ¿Cómo sería? ¿Read o read? Read. Ah, okay. Perfect. Read. Good. Okay. Excellent. Ooh, good job. Thank you. Okay, so what we're going to do right now. Quiero ver, that was the question that we already did, right? So we're going to do another activity that is going to read some stories. Okay, reading, weekend stories. Yes, scan the article, who had a terrible weekend, who enjoyed the weekend, who learned a lot over the weekend. Okay, so we have here three different readings that you are going to read. And then we're going to answer, I guess, the questions. Okay. I need three volunteers that can read these short stories. Me. Thank you. Me, teacher. Me. Okay. Jocelyn, Kenya, and Oscar. Los que alcancé a ver. Yes. ¿Ustedes fueron? Yes. Okay. Yes. Kenya. Number one, Jocelyn, number two, and Oscar, number three. Okay. Kelly, I had a great weekend. I went to my best friend, Helen Winder. She got married at home. All her friends and family went.
She looked fantastic. She wore, wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her and I really like her husband. Okay, thank you. Okay, number two. I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took 3 hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they came and got us. We finally got home at 10 this morning. I'm so tired. Okay, thank you. And the last one. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put up the tent. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. We're up early on Sunday and went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned it a lot. Okay, excellent. Thank you for your participation. Okay, if you found any word over there that you had never seen or read, please take note. Okay, si nunca había visto una palabra y hoy la vio, por favor, tome nota. Okay. Yes. Okay. After that, we are going to answer the questions about we already read. Yes. Okay. So number one, Kelly got married. Yes. The answer or the compliment? Oh, the correct sentence, that was Kelly's best friend got married. Yes? Yes, 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 yes. Okay, we're going to have, let me check, 5 minutes to do this activity. Vamos a tener 5 minutos para, pero es que no creo que les alcance el tiempo. Quiero ver. Vamos a hacer solo las dos. Y ustedes van a hacer esta también, que ya llevan 2 tareas, ¿ok? Solo vamos a hacer una más, porque tenemos otra actividad, otra lectura, ¿ok? So, Helen got married in a church. What do you think? Volvemos a leer. Married at home. Ah, okay. How is going to be the correct sentence? Helen got married at home. Okay, excellent. Perfect. Good, good, good. Okay, esta la terminan ustedes de hacer en su casita con más tiempo. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a las dos tareas. Yes o no? Yes. Teacher, a las que están correctas solo le ponemos correct. Yes, correct. Okay. Okay, excellent. I don't know if you have any other question. Okay. So, Jorge, ¿qué callado está ahora? ¿Qué le pasa? Ajá, Jorge Alexis, ¿qué le pasa? ¿Qué callado está?
Ajá. Ok. Necesito, quiero ver, Jorge, Alexis, me va a leer el primer párrafo. Quiero ver quiénes casi no me participan. Quiero ver. Casi todos me participan. Miguel Ángel acaba de participar. Juan Fernando. Raquel Beatriz me va a ayudar también. Y Juan Carlos. Juan Carlos ya participó, ¿verdad? Yes, ok. Roxana Melisa. Bueno, todos okay. Quisiera que me participaran. Ok. Alexis, me va a leer hasta acá. Eso que está en rojo. Quiero ver dónde está el otro puntito. Ah, aquí. Ok. Aquí me va a leer. ¿Qué más le dije? Quiero ver. Raquel Beatriz. Está en amarillo, voy a leer. Ajá, si no lo alcanza a leer, ahí me avisa. Rosemary también, okay. Necesito que me participe. Rosemary, me va a leer estas dos lineacitas. Si no alcanza a leer, me avisa. Estas que están en negras, quiero ver quién más me va a leer. Catherine López. Catherine López. Y todo esto, necesito a dos voluntarios. Mi teacher. Miguel Ángel. Ok. Yes. Ok, so, vamos a empezar. No sé si alcanzan a leer la letra. Si no, la hago más grande. Se lee, teacher. Vaya. Perfecto. Voy a bajar esto. Excelente. Ok, vamos a leer esto que dice a story about Jason's interview. Ok. One, two, three. Alexis. Jorge Alexis, ¿qué se hizo? Está fallando el micrófono. Ah. Ahorita me tiro. Porque estoy va a hablar. Yesterday. ¿Me escucha bien, teacher? Yes. Yesterday, Jason had a job interview. He went downtown to take to the company. The interview was for an accounting job. Jason graduated university 3 months ago. Okay, next. His interview was at 10 o'clock a.m. He woke up at 7 o'clock a.m. and left his house before 8 o'clock a.m. He waited for the bus, but it was late. He was very worried because he did not want to be late for the interview. He tried to phone the company to warn them, but his phone battery was dead. Okay, next. When the bus arrived, it was almost 9 o'clock. Then the bus was slow because there were many other cars. The bus finally arrived at Jason stop at 9:45 a.m. Thank you. Next. Jason ran from the bus stop to the office building. When he entered, he saw a sign that said the company was on the 24th floor. The elevator ride took almost 5 minutes because many people stopped at different floors. Okay, thank you. Okay, next. Very good. Questions?
Yes. When Jason arrived, a reception it was 9:58. He was on time. I am here to see Memphis Lewis, said Jason. Continue. Yes. The receptionist checked his book on the player. He's not here today. What is your name, please? My name is Jason Angel. Sorry, Jason, but your appointment is tomorrow. Jason checked his agenda. It was true. He was there on the wrong day. Okay, thank you for your participation. Did you understood about, did you understand about the story? Yes. Okay, that was a little bit funny, right? So it's so sad because those are the days that when we have many things in our mind and we said, oh my God, today I have to do something. That happened to my mom today. Because she went to an appointment and she will have the appointment tomorrow. Esta misma situación le pasó a mi mamá. Ella tiene su reunión mañana o su consulta mañana y ella fue ahora. Okay, así que le pasó lo mismo de Jason. Okay, that was easy and interesting, right? Did you understand? ¿Todos entendieron acerca de esta historia? Yes. Okay, si se fijaron, todos fueron en pasado, ¿sí? Les voy a mandar esta historia para que la puedan leer y puedan subrayar si la imprimen o si la van a copiar en su cuaderno, practicar lo que ustedes quieran. Para que identifiquen los verbos. ¿Sí? No sé si se recuerdan de la lectura, porque vamos a responder solo estas cuatro preguntas. Yes. What time did Jason wake up? Ponga la historia, teacher, por. Okay. Okay. The number one. What time did Jason wake up? 7 a.m. Okay, 7 a.m. Good. Number two. When did the bus arrive at the bus at the stop? 8:00. It was almost 9 a.m. Okay. And number three. Was Jason late? No. He was on time, in time. Okay. And the last one, did Jason go on the correct day? No. No, no, right? No, he didn't. Okay, les tengo solo una preguntita antes de que finalicemos y pasemos la última lista. Es en esto. No sé si ustedes saben qué significa. A tiempo. Es para tiempo. Ajá, es para tiempo, pero quiero que quede, les quede un poco claro. Yo sé que ustedes lo han visto in time o lo han visto así. ¿Cómo lo han visto? On time. On time. Bye. On time. Yo ya sabía eso y no me habían preguntado, pero... Como soy alguien que le gusta compartir la información y abrirles un poquito más para que piensen más y les quede esa espinita para que investiguen. El in time, si se fijan, según Jason, la entrevista la tenía a las 10. Llegó antes de la hora, ¿sí? Por eso están utilizando in time. Y on time quiere decir de que es justo. Digamos, si él hubiera llegado a las 10, entonces sería on time. Yes, que llegó
justo, a la hora. O sea, que llegó a tiempo. Ajá, on time es que llegó a la hora y la otra in time es que llegó unos segundos o minutos antes de la hora estipulada. Antes. Esa es la diferencia de in time and on time. Yes. Yes, yes, teacher. Aprendieron algo nuevo. Yes, teacher. Siempre. Eso me encanta. Ok, no sé si tienen otra pregunta. Antes de que finalicemos. ¿Cuál era el tema de ahora, teacher? Era un repaso. Repaso, no más. Ajá, era un repaso porque teníamos así como se fijaron de que estábamos confundiendo de utilizar en afirmativa el auxiliar y el verbo. ¿Sí? Recuerden que no los vamos a usar juntos. ¿Ok? Yes. Ok. Yes. So, okay. Before we end the class, we are going to pass the last attendance, so please be careful. Take it easy. Hold your horses. Hold your horses. Okay. Adriana Guadalupe. I'm here, teacher. Thank you. Jesús Antonio. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Graciela. Jorge Alexis. Present, teacher. Thank you. Jose Ismael. I'm here, teacher. Thank you. Jocelyn Madaí. I'm here. Thank you. Juan Carlos Menéndez. I'm here, teacher. Thank you. Juan Fernando. Present, teacher. Thank you. Carla Maricela. Present, teacher. Thank you. Carla Paola. I'm here. Thank you. Catherine Abigail. Present. Thank you. Catherine Giselle. Kenia Yamilet. Present, teacher. Thank you. Kenny Yamilet. Liborio Ariel. Present, teacher. Thank you. Lorena Yamilet. Present. Thank you. Mario Adolfo. Present, teacher. Thank you. Maybelin Dariana. Present. Thank you. Miguel Alexander. Present. Thank you. Miguel Ángel. Present. Natalia Inés. Present. Thank you. Nelson Javier. Norma. Present. Thank you. Norma Enríquez. Present. Thank you. Oscar Salvador. Present, teacher. Thank you. Raquel Beatriz. Present. Thank you. Rodolfo López. Rosenberg Armando. Present, teacher. Me va a colgar un día, ¿verdad? Rosenberg. Don't worry. Okay. Rosemary Janet. Present, teacher. Thank you. Roxana Melissa. Present, teacher. And Stephanie Lisette. Present. Okay, everybody, thank you for your passion. And we'll see you tomorrow, okay? You have two homeworks, so if you have any questions, please let me know, okay? See you tomorrow. Thank you, teacher. See you tomorrow, teacher. Bye-bye. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Bye-bye.